Empezamos con la palpación de la simetría del cuello. Se hará simultáneamente con las dos manos, para comprobar los dos lados a la vez. Seguiremos con una palpación submandibular de cada lado. La exploración de los labios y encías también es importante. Apartamos el labio, observamos y palpamos la cara interna de ambos labios, además del color y el volumen de las encías. La exploración del paladar también es fundamental. Con el dedo índice buscaremos nódulos o aumentos de volumen. Lo mismo hacemos en las mejillas, las apartamos introduciendo el dedo índice y repetimos la maniobra, observar y palpar. Por último, observamos y palpamos la lengua y el suelo de la boca, comprobando su espesor, sin olvidar también las zonas laterales de la misma.